Aquí comienza la Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Bienvenidos queridos oyentes a nuestro programa La Buena Esperanza, un grupo de apoyo para el duelo. Y antes de comenzar, comenzaremos con nuestra oración a Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío que con la vocación de la Buena Esperanza hace repetidos llamamientos al corazón de los pecadores, vedme a mí el más miserable de ellos postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias en cuanto a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos y en esta oración. Vengo a pediros protección en mi necesidad y a recordaros vuestra promesa, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. Queridos oyentes, hoy tengo al doctor Isaac Turgeman de la Universidad Albizu, que nos va a hablar un poquito de él y un poquito sobre su trabajo y los eh, servicios que presta y al viso para estas personas que están en duelo. Bienvenido a nuestro programa, doctor Isaac. Gracias, es un placer estar aquí y para poder hablar sobre este tema. Eh, en, en referencia a mi profesión, eh, yo soy lo que se llama un neuropsicólogo, eh, que soy entrenado eh, más bien en la parte psicológica que especializa en los trastornos neurológicos y también los trastornos psiquiátricos. La mayor parte de los pacientes que yo veo son individuos que han tenido trauma cerebral, derrames y demencia, pero también trato mucho a sus pacientes que tienen depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos, etcétera. Eh, mi posición en la, en la Universidad Albisu es que soy un profesor en el departamento doctorado, pero también director de la clínica que tenemos en Albisu. Y esta clínica es un centro bien especial que le ofrecemos servicios a la comunidad. Tantos a la gente que, no, que tiene ingresos bajos, porque basado la, los servicios es en los ingresos que tienen. So, entonces, podemos dar el servicio a la gente que a lo mejor no pudieran obtenerlo en otros lugares y no aceptamos seguros. Eh, los servicios que tenemos en la clínica ofrecemos terapia para depresión, ansiedad y también para tratamiento para el duelo, para gente que tiene un curso un poco más complicado cuando se vuelve algo crónico. Eh, también quisiera mencionar que yo veo pacientes en el hospital. Yo pertenezco a dos hospitales, eh, uno que está eh, localizado en Kendo y ahí yo veo pacientes en los lados intensivos. Y he tenido la oportunidad de ver pacientes que se enfrentan a esos últimos momentos de su vida y también hablar con los familiares que están presentes durante estos momentos bien difíciles. Y eh, en esos momentos he aprendido mucho en lo que es el duelo, y cómo enfrentar algo que es parte de la naturaleza, algo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentar. Sí, fuera del aire me, me comentabas que tú naciste aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos, eh, ¿tus padres son latinos? Eh, sí, mi, mi madre es cubana y mi padre que ha fallecido es de Panamá. Ah, ok, para nuestros oyentes panameños y cubanos, que son bastantes que nos, nos escuchan. Eh, bueno, vamos en materia, doctor. Cuéntanos en general. ¿Qué, ¿Qué es un duelo? Para que la gente entienda un poquito que quizás un duelo no sea solamente pérdida de un ser querido, sino eh, otros tipos de pérdidas. Pero, ¿qué es un duelo? Ok, so, sí, es muy importante definir los diferentes términos que se usan. Para empezar, el duelo es una respuesta emocional de una persona antes de la experiencia de una pérdida. Y como usted dijo, puede ser la pérdida de un ser querido, pero cualquier pérdida en nuestra vida puede causar el duelo so uno piensa cuando uno pierde una posición o un aspecto de su vida puede la persona estar en un duelo pero también es importante hablar lo que es el luto el luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida es la manera que la persona se expresa de una manera pública la manera que muestra esa pérdida el pesar es el estado de haber experimentado con la pérdida y la pena es cuánto dura este estado de duelo. Entonces, eh, cuando definimos estos términos, es bien importante saber y entender que esto es bien natural. Es algo que todos pasamos por algún momento en nuestras vidas que sentimos pérdida. Y no solamente cuando es un ser querido, pero claro, eso es lo más agudo cuando tenemos un ser querido, un padre, un hijo, una amistad que perdemos. Ahí es cuando lo sentimos de una manera más profunda. Eh. En tu experiencia, ¿qué creerías tú? Que la comunidad latina somos muy resistentes al tema en sí de, de duelo. ¿Lo notas? ¿Lo ves que es muy resistente? ¿O ves que la gente es muy abierta a hablar de la muerte, duelo? Y... Sí, la cultura influye bastante. Eh, como doctor, yo he tenido la oportunidad de tratar varios diferentes pacientes y he visto cómo la cultura ayuda y a veces se vuelve un poco de obstáculo. Por ejemplo, como usted dice, la... La gente latina es bien diversa, en eh, muchos países y muchas diferentes costumbres. Eh, y he visto esa costumbre manifestarse en el hospital, en la clínica, etc. Eh, a veces uno piensa que si uno no habla sobre el tema, no existe. Esa negación es una manera que uno convive con los diferentes términos de nuestra vida, vida que son un poco difíciles de entender. Y la ambigüedad que trae el fin de la vida, la muerte, es... Un poco imponente, o so, pensamos que si no lo hablamos, si lo dejamos algo lejano, se hace un poco más fácil tratar con estos términos que a veces no podemos definir de una manera bien estructurada. Um, otra pregunta, ¿tú qué creerías que las personas realmente pueden prepararse eh, para el duelo o realmente es algo que no hay preparación de ninguna forma? Eh, le puedo contestar de dos maneras. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar un poco antes de esta entrevista y le comuniqué que yo en mi vida personal he tenido que convivir con el duelo y también, claro, de una vida profesional es algo que trato a los pacientes casi diariamente y superviso a mis estudiantes cuando están eh, dando tratamiento a los diferentes clientes. Eh, yo creo lo más importante es hablar sobre el tema, entender que es algo natural, parte de la vida es morir, entonces no dejarlo como algo lejano o abstracto, pero entender que es parte del curso de vivir. Eh, yo creo que eso ayuda bastante. Claro, no tenerlo algo eh, constante en nuestra mente y no tenerlo algo que no crea ansiedad y no nos deja dormir por la noche, pero tenerlo algo lejano yo no creo que ayuda. Ahora, como le estaba mencionando, siendo una persona que de una manera profesional lo he visto. Eh, y también de una manera personal yo lo que he entendido que uno sí se puede preparar si le dedica el tiempo para poder entender y procesar las emociones que lo acompañan entonces eh, la realidad es que uno va a sentir las diferentes emociones y es bueno dejarse que uno sienta esa emoción y expresarlo de manera adecuada y es un tema que podemos seguir hablando hoy sobre cómo eso se puede lograr Ah, okay. Sí, porque el duelo es algo muy, muy emocional uh -huh. y por eso cuando la gente da esos clichés, ¿no? Uh -huh. De una forma racional, ¿no? Para que tú no sientas dolor, que la gente no quiere que tú sientas dolor porque no pueden lidiar con el dolor del otro y muchas veces es ofensivo para los dolientes porque uh -huh. le minimizan el dolor o si sí, no le dan el valor que es, ya sea que perdiste una mascota o ya sea que perdiste un parente de 100 años, la gente, ¿no? Antes de gracias a mi Dios que lo tuviste, ¿no? Bueno, pero la pérdida, ¿qué? El vacío, ¿qué? ¿No? Um, la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tipos de duelos hay? OK. So, eh, es una respuesta interesante porque eh, hay diferentes tipos. Para empezar, es, eh, se puede presentar de una manera crónica en que el duelo se mantiene. Quiero hablar sobre el tema de costumbre porque hay ciertas culturas que cuando una persona siente una o pasa por una pérdida fuerte de un familiar se vuelve parte de su vida, la manera que visten, la manera que comporta. Eh, so entiendo que eso también es una parte cultural, pero también eh, el duelo puede ser algo ausente. La persona no se deja sentirlo. Lo entiende de una manera cognitiva, pero no siente la parte emocional. Pero y también existe el duelo anticipado, eh, el, el duelo que se, se desarrolla más tarde, pero la idea también que puede existir lo que es el duelo normal. Ahora, ¿qué es lo que es el duelo normal? Eh, cada individuo lo, va, lo va, va a pasar por un duelo diferente, en el sentido que es algo muy, muy personal. Yo me acuerdo que cuando yo pasé por una pérdida recién, uno de los mejores consejos que me dieron fue que me dé mi tiempo, y no trate de hacerlo de alguna manera específica, que lo haga a mi manera. A tu manera. Entonces, eso me ayudó a entender mucho más qué es lo que es el duelo y qué es lo que es el duelo normal. Y el normal es para esa persona. Ahora, claro, como un profesional, yo siempre tengo que considerar si se vuelve algo patológico. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza a afectar la vida diaria de la persona. Vemos cambios en la manera que se comporta, su conducta, pero empieza a afectar tanto como su, afecto, su apetito, el sueño, el carácter y puede llegar en lo que es un cuadro depresivo. O sea, ahí es cuando llega a ser algo patológico, pero quiero que entiendan que el duelo es algo normal y no es algo que tenemos que ocultar o tratar de separarnos. La mejor manera es. Eh, eh, sentirlo como algo de la parte de la vida y ese es el duelo normal. Ahora, ¿considerarías que todas las personas que están en duelo tienen que ir a terapia, a grupo de apoyo o considerarías que algunas personas pueden procesarlo sin ese tipo de, de ayuda? Eh, sí, es bien importante reconocer cuando uno sí necesita ayuda. Entonces, la ayuda es muy bueno para la gente que lo necesita y podemos hablar ciertos detalles que se pueden uh, usar para identificar cuándo es adecuado, pero no, no toda la gente necesita ir a un profesional o recibir terapia. Eh, la verdad es que el duelo duele está en el, en el nombre. En el nombre, sí. <laughs> so, pensar que uno va a sentir una pérdida una pérdida grande sin dolor eh, no es realidad. Eh, la verdad es que uno va a sentir el dolor, pero el dolor disminuye con el tiempo. Y la idea tampoco es olvidar, es integrar, saber que esto se vuelve parte de la vida de nosotros y con el tiempo podemos lograr eso. Y es algo que mucha gente lo logra. Eh, de la existencia de los humanos hemos tenido que convivir con el duelo, es parte de lo que hemos tenido que hacer. Eh, eso no, no toda la gente necesita terapia, pero para los que necesitan sí hay servicios. Ahora, en todo lo que yo he, he leído, um, he leído como dos dos fuentes. unos dicen que el duelo se puede superar cuando ya uno nos puede hablar de su ser querido, pero ya no siente el, el dolor. otra fuente dice no, el duelo realmente es, es algo que uno ya como que se acostumbra o ya se habitúa o lo hace parte de su vida y es algo que nunca se va como a superar. ¿Cuál es tu posición en cuanto a esas dos opiniones? ¿Si ¿Sí podríamos realmente superar el duelo o tenemos que vivir en duelo el resto de vida? Well, depende de la causa. Entonces, hay ciertas cosas en nuestras vidas que la pérdida eh, se nos queda como una cicatriz, que sabemos que está ahí. Uno uh, para el sangramiento, la, la piel recupera, pero la cicatriz se queda. Ok. Y yo encuentro el duelo como algo similar. Hay cicatrices que después de cierto tiempo tratamos de buscarla y no la encontramos. Y hay otras que nos es un recuerdo para el resto de la vida cuando las vemos. Okay. Entonces, no es que la cicatriz case el, el dolor que sentimos inicial o que no afecte de eh, no dejarnos hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas diarias, pero se mantiene ahí de vez en cuando cuando la vemos, nos recordamos qué causó esa cicatriz. Y tal vez de, un cierto, de una cierta manera eh, lo que sentimos cuando tuvimos esa herida. Uh -huh. Y ver el duelo de esa manera. No todas las cosas se van a sentir de una manera igual. Perder un padre, perder un hijo, es diferente que una pérdida de trabajo, eh, una pérdida de otras cosas en, la, en nuestra vida. tanto A veces el duelo se siente por hasta un objeto. Eh, todas las cosas que nosotros le damos valor en nuestra vida pueden causar el duelo pero si sí, varía dependiendo en la causa, entonces yo dijera que no es simplemente poder hablar sin dolor, porque a veces ese dolor se queda de una manera más disminuida, yo dijera es cuál es el impacto en la vida diaria, el nivel de función que esa persona tiene, puede seguir trabajando, eh, alistar sus vidas diarias en manera de sus actividades diarias que tiene que hacer, cuidarse, etc. Si puedes lograr eso, yo dijera que eh, no lo está afectando de alguna manera aguda, pero también la cultura influye en la manera que la persona integra esa parte del duelo en su vida. Eh, doctor, por ejemplo, cuando a veces eh, hay personas que me preguntan, eh, cuando pierden a un hijo, por ejemplo, que momifican, ¿no? dejan el cuarto igual, no mueven nada y eso. Uh, y también es eh, muy común también verlo en esposos, ¿no? cuando uh -huh. pierden su pareja. Eh, ¿Tú qué le dirías a estas personas que momifican? ¿Hay un tiempo límite que tú dijeras, bueno, ya es hora de que hagas cambios? ¿O dirías, no, de inmediato no momificar? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Eh, Otra vez, depende un poco. Eh, como un profesional, yo siempre estoy viendo el, el criterio de, de la situación y los síntomas que se presentan. Si veo que empieza a acercarse a un cuadro patológico, eh, yo tuviera que tomar acción un poco más eh, directa con el paciente y aconsejarle que, al amor, ciertos hábitos que ha adaptado le están afectando de una manera negativa. Ahora, hay gente que establece un cuarto, una habitación para recordar o dejan algo, como usted dijo, eh, sin tocar, sin, sin cambiar, eh, a homenaje a la persona que ha fallecido pero pueden seguir con su vida, tienen eso ahí como un recuerdo y es algo que en diferentes culturas la gente lo hace. Nosotros a veces mantenemos objetos o artículos de la gente que fallece por, para poder mantener su valor en la vida presente. Entonces yo dijera que lo tuviera que evaluar de una manera individual, individual okay. pero en, en, en sí no lo dijera que es algo malo si no influye en el resto de la vida de la persona, si se vuelve algo oh, de obsesión que no deja a la persona que empiece a, tener, a mantener una vida social o cumplir con actividades adecuadas diarias, ahí sí es problemático. Pero si es algo que es un homenaje que tiene ahí, ¿cuántos no, no lo hacemos para los seres queridos, los ancestros o le, otros aspectos de nuestra vida? O so, yo dijera que depende de la situación, pero en sí no lo considerara algo malo. Uh -huh. Por ejemplo, yo estuve en, en, en Colombia ¿no? y estaba allá cuando... Eh, se ha perdido un ser querido y el colombiano en particular tiende mucho a deshacerse de todo muy rápido la ropa y todo. ellos creen que el deshacerse y el que no tener recuerdos es más fácil procesar el duelo yo generalmente les digo no esperen por lo menos tres meses para tomar decisiones de lo otro tú qué le puedes aconsejar a nuestros oyentes que quizás tienen ropas y cosas y no saben qué hacer con ellos o cuánto tiempo yo, yo soy un creyente en el balance. Eh, creo que para nuestros organismos, tanto como el, el cerebro, el corazón, eh, el cuerpo necesita balance. Eh, lo vemos con la, dieta, con la dieta, el ejercicio y también pienso eso con actividades y también cercana al duelo. Si vemos una reacción exagerada que inmediatamente nos deshacemos de todo ese ser que, que, eh, querido, no lo encuentro algo muy eh, saludable, pero lo contrario, si nunca cambiamos nada y mantenemos todo lo de ese, esa persona y empieza a afectar otro aspecto de nuestra vida, tampoco lo veo bien. Ok. Bueno, queridos oyentes, ya llegamos al final de nuestro programa. Como ustedes bien saben, siempre en las radios el programa es corto y en este tema y con personas tan especializadas como el doctor Isaac Turgeman. Que, doctor, te vamos a invitar para el próximo programa. Gracias por venir hoy, por sacar su, su tiempo. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Y para recordarle que es, para esos que lo necesitan, sí hay recursos en la comunidad, tanto como la clínica de Albicio. Teléfono. Sí, teléfono. Algo muy importante: el teléfono <laughs> que nos están oyendo y la gente quiera asistir. Sí, claro, claro. El teléfono es el 305. 592-7860. Muchas, muchas gracias, queridos oyentes. Los dejo con Jorge Gómez Calle desde Medellín, Colombia, la percepción de la irrealidad en el duelo. Y hasta pronto. Nuestro cerebro evolutivamente se formó de atrás hacia adelante. El primer cerebro que se formó es un cerebro de pura supervivencia, en donde usted podía conseguir alimento, territorio, reproducirse. El segundo cerebro es un cerebro de grupo, en donde de acuerdo al grupo en donde usted está, usted se siente protegido o protegido. El tercer cerebro es un cerebro de comprensión, en donde usted entiende por qué el cielo es azul y entonces usted ya genera conocimiento. Hay un cuarto cerebro que después hablaremos, pero en el duelo ocurre una tormenta, una desconexión de estos tres cerebros. Se supone que uno se siente conectado con la vida de acuerdo a una sincronía entre todas estas funciones. Pero cuando ocurre el duelo, cuando ocurre la muerte de un ser querido, cuando nos dan la noticia, cuando vemos a nuestro ser querido, hay una desconexión total. Hay una desconexión, hay una tormenta cerebral que hace que usted prenda el cerebro de la supervivencia, entonces sienta miedo, sienta ganas de pelear, se sienta congelado. Hay una voz interna que dice peligro, 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 peligro. Encima de eso, hay una voz interna, la del cerebro del grupo, que dice: Me quedé solo, me quedé sola, ¿qué voy a hacer? No tengo futuro, estoy desprotegido. Y hay otra voz, la del cerebro de la comprensión o del conocimiento, que dice: Yo no entiendo de dónde están, por qué se fueron, para qué. Entonces empezamos a sentir una irrealidad, una confusión total con la vida. Por eso, no busque. Una explicación cuando esté en duelo. Esto se demora entre un mes a seis meses en desinflamarse en el cerebro, en volver a empezar a tener unos conexiones. Así que por eso sea gentil. Es una irrealidad. Usted no sabe si es domingo o martes. No entiende lo que dice la gente. ¿Qué es lo que hacía yo? Se vuelve uno desconcentrado. Se vuelve uno completamente torpe. Se golpea. La gente le dice cosas tranquilo que vas a estar bien. La gente, con su buena intención, pero con su mal criterio, te dicen que todo va a estar bien porque la gente tiene certeza, en cambio no se le cayeron todas, uno no sabe dónde está. Entonces el paso de la irrealidad es que usted siente que está enloqueciendo. Todo porque una uniformidad que había en el cerebro se perdió. O sea, corresponde uno volver a crear una nueva realidad, pero por el momento usted está en una realidad aparte. En una realidad en donde se siente con confusión, en donde se siente que puede estar enloqueciendo, por eso no está pasando, no está enloqueciendo. Una desconexión de todas las creencias, de todas las certezas, de todas las verdades que tenía uno adentro. Se le cae la verdad a uno sobre Dios, sobre la ciencia, sobre la política, sobre uno, sobre el otro. Se siente abandonado, se siente desprotegido. Por eso, cuando uno no sabe qué hacer, no hace nada. No se mueva rápido vaya despacio, sea gentil con usted. Está en un momento de profunda confusión y cuando uno está confundido debe darse tiempo y espera para observar. Es una nueva realidad en la cual lo primero que hay que hacer es adaptarse. Todo este cuento de superar, que le van a decir, tú vas a superarlo, esto no es una carrera de obstáculos, vas a aceptarlo, esto no es una cuestión de firmar un acuerdo. Esto es una cuestión de adaptarse a una realidad en la que uno se siente perdido. Cuando uno está perdido, se queda quieto para que lo encuentren. Así que quédese quieta, quédese quieto, no se mueva, no se presione por comprender lo que está pasando. Su cerebro por un momento se desconectó. Por eso, el camino es el del corazón. Respire y lleve a su corazón, al latido del corazón, esta nueva realidad. Vamos a seguir caminando paso a paso en el camino del duelo. Chao, chao. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona. Consejero de Duelo Certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera.